últimos retoques y este es el resultado final. El retablo de la Virgen del Tremedal de Tronchón ha recuperado su esplendor. Y todo gracias a los socios de la Cofradía del Tremedal, que movidos por su devoción hacia la patrona, recaudaron los casi 15.000 euros necesarios para la restauración. Este dinero ha surgido de las cuotas de los socios, de la venta de lotería y demás. Y no es tampoco la primera vez que se invierte en esta ermita, ¿no? Ya hace, en el 2014 también se restauró todas las pinturas del techo, también con la Fundación Santa María. Y bueno, pues es un orgullo, ¿no? Este templo para todos los tronchoneros. Durante algo más de un mes que han durado los trabajos, los esfuerzos se han centrado en limpiar y recuperar la policromía original del retablo. Cuando llegamos aquí nos encontramos el retablo que estaba muy oscurecido por barnices, capas de barniz, y bueno, la sorpresa fue que cuando nos pusimos a limpiar, pues vimos que no solo estaba el barniz, sino que había capas de pintura sintética que estaban ocultando la pintura original. Entonces decidimos recuperarla. Y bueno, pues principalmente ese fue lo más costoso. Luego ya pues un poco reconstruir volumétricamente las zonas perdidas y ya la reintegración y acabado final. Con esta restauración se cierra un capítulo más en la recuperación de la ermita, símbolo de los tronchoneros. Tanto es así que la misma cofradía se ha encargado a lo largo de los años de mejorar y adecentar el entorno. A través de la cofradía, pues bueno, buscando financiación, se consiguió también pavimentar el camino que une la ermita con el pueblo. Anteriormente se había iluminado, se trajo el agua a la fuente, y actualmente, pues bueno, el paseo de por la noche, ¿no?, echando una moneda al iniciar del pueblo, pues tienes un tiempo de una hora para ir de paseo al Tremedal de noche y volver. Es un orgullo, ¿no?, que una asociación surgida en torno a Tronchón, ¿no?, y a su Virgen, pues trabaje en la restauración de patrimonio, ¿no?, que tanta falta hace en muchos de nuestros pueblos. Los vecinos de Tronchón vuelven a ver brillar a su Virgen y ya piensan ilusionados en las próximas fiestas patronales para poder lucirla en su tradicional procesión.